Las tortugas marinas son las grandes protagonistas de la nueva ruta turística que promueve Nicaragua. La iniciativa incluye a cuatro comunidades del municipio turístico de San Juan del Sur en el Pacífico del país y abarca el refugio de vida silvestre La Flor, donde anidan actualmente unas 16.000 tortugas marinas. Con esta nueva ruta del sur, bosques y tortugas, los organizadores buscan posicionar al país como un destino atractivo en la conservación de la biodiversidad. Así lo cuenta la directora nacional de la Organización para la Conservación de la Naturaleza, Paso Pacífico, Lisa González. Esta ruta permitirá a los comunitarios a desarrollarse, permitirá promover los diferentes destinos, pero ligado todo a naturaleza y principalmente con el macroproducto que es las tortugas marinas en el refugio de vida silvestre La Flor. Paseos en carreta, ciclismo, avistamiento de especies animales y vegetales del trópico seco son algunas de las actividades que hacen parte de la ruta. Los vecinos que están sobre la ruta recibieron capacitaciones con énfasis empresarial, así como apoyo técnico y habilitación para el mejoramiento de la calidad de sus negocios y servicios.